El pasado domingo 20 se vio un eclipse lunar precisamente sobre nuestra isla. Un fenómeno tan impresionante que no solamente le decían eclipse lunar, sino la superluna de sangre de lobo. Por ser algo tan impresionante, han sido usado para engañar a la gente. Y el embustero más, pero más fresco, Cristóbal Colón. Son las... ni las 9, las 8 y pico. Y estamos aquí ahora afuera. Y ya la luna está. Así que aquí tenemos nuestro pequeño equipo listo para ver la luna. Ahí está la luna. Wow. Al dar vueltas alrededor de la Tierra, el ángulo de la Luna en relación con la Tierra cambia por lo menos dos veces al año, y eso causa dos cosas: que la Luna se acerca más a la Tierra, por lo que aparenta ser más grande, y que entonces los tres objetos, Tierra, Luna y Sol, se ponen en fila. Por el cambio de tamaño, se le dice superluna a ese evento, y si eso pasa en enero, entonces en inglés se le dice luna de lobo, por una vieja costumbre de los indígenas americanos, porque dice que los lobos aúllan aún más en esa temporada. Además del cambio en tamaño, el cambio de ángulo crea el fenómeno del eclipse lunar. Lo que pasa entonces es que al entrar en la sombra de la Tierra, la luz del sol ya no toca la luna, pero sí la Tierra. Pero en parte, los rayos del sol sí penetran todavía hacia la luna, viajando por la atmósfera de la Tierra, y la Tierra llega a ser como un prisma, filtrando los colores primarios, cancelando el azul y el amarillo y dejando solamente el rojo. Por eso le dicen la luna de sangre. Entonces, combinando todos estos eventos, la luna grande en enero y el eclipse lunar, le llaman superluna de sangre de lobo. Miren, ya está bien. No es el término científico, pero suena cool. Aunque no tiene nada que ver con la sangre de lobos. ¿Y uno tampoco se vuelve lobo cuando sale la luna? Bueno, quizás marineros. Son las casi las 11. Estoy aquí sentado aquí afuera, viendo la luna. Yo estoy fascinado con lo que pasa en el universo, en la naturaleza. Eso es lo más lindo para mí. Algo que a veces olvidamos es que en los tiempos antiguos la matemática ya estaba lo suficientemente avanzada para los científicos de aquel entonces entender que se trataba de algo calculable y lógico. Por ejemplo, 190 años antes de Cristo, el astrónomo griego Hiparco de Nicea propuso usar los eclipses lunares para determinar la longitud geográfica. Aunque no se entendía bien el por qué los objetos en el espacio se estaban moviendo de esta manera, los astrónomos sabían calcular y predecir eclipses lunares desde décadas en avance. Uno de estos astrónomos fue Juan Müller Regiomontanus, un alemán quien publicó un libro de efemérides, es decir, tablas de valores con las cuales se puede calcular y predecir las posiciones de objetos astronómicos. Él llegó a ser una celebridad y su libro un bestseller, leído por muchos, incluyendo a Cristóbal Colón. Y por eso Colón tenía la habilidad de predecir eclipses lunares y usó ese conocimiento para engañar, la primera vez, a los reyes de España. Son las casi las 12 y ya comenzó. Wow. En general, los historiadores dicen que Colón fue un mal navegador. Aparte de malinterpretar el tamaño de la Tierra, muchas veces indicó datos muy equivocados en cuanto a sus posiciones, pensando que estaba en Asia. Pero hay otra teoría. No fue mal navegador, sino que tuvo miedo de perder su título de almirante. Vean, Colón sufría de una titulitis aguda. Siempre peleó por conseguir títulos. Almirante, virrey y gobernador. Por medio de un contrato que él tuvo con los reyes, se le otorgó el título de almirante en las Indias, es decir, Asia. Si hubiese admitido que no estaba en Asia, sino en un continente nuevo, en el Atlántico, podría haber tenido problemas legales por el acuerdo que tuvo con los reyes católicos para este viaje particular. Es posible que por esta razón, en su segundo viaje, él obligó a su tripulación a jurar que Cuba era el continente asiático. Y cuando se encontró frente a la isla Saona, apuntó su posición, disque, en Asia. Y argumentó que tenía la razón, porque había un eclipse lunar.
Con este argumento, él quería decir que se valió del eclipse lunar del 15 de septiembre del 1494 para calcular su posición geográfica. Usó el eclipse como argumento para comprobarle, científicamente, a los reyes católicos que estaba en Asia y que por esta razón tenía el derecho científico de ser el primer almirante de las Indias. Porque cuando uno dice que algo es científico, entonces ya, nadie lo cuestiona. Tú le pones el científico a cualquier cosa y la gente se lo cree. Aunque solo una teoría de que esa fue la razón de mal apuntar su posición, suena lógico. Imagínese lo chelito que él hubiera perdido si admitía que no estaba en Asia. Son las 12:26. Tengo que poner nuestra cámara así, de esa manera, para que se apunte directamente hacia arriba. Estamos aquí con unos amigos. ¡Hola! Y ya comenzó lo rojo. La segunda vez fue en su cuarto viaje. Colón naufragió en Jamaica y junto a sus tripulantes duró más de 6 meses esperando rescate. En ese tiempo, los taínos en Jamaica, como eran demasiada buena gente, los alimentaron y les ayudaron. Pero toda hospitalidad llega a un fin, especialmente con gente freca como Colón y su banda, y los taínos los botaron. Afortunadamente para Colón, se dio cuenta de que el libro de Regiomontanos predecía un eclipse lunar en solamente unos cuantos días. Colón se acercó a los caciques de los taínos y les dijo que los dioses estaban enfadados con ellos por negarles la comida y que por eso la luna oscurecerá. Y Colón tuvo razón. Como predijo, el 29 de febrero de 1504 se produjo el eclipse. Ahí se armó el juidero. Los taínos salieron corriendo para buscar comida y de todo, rogándole a Colón que hablara con los dioses y que los perdonen. Conociendo el tiempo exacto de cuánto duraría el eclipse, se quedó esperando. No fue hasta minutos antes que él les dijo que los dioses los perdonaron. Momentos después, la luna aclaró y los taínos pidieron que Colón se quedara, dándole todo lo que él pidió. Nuevamente Colón, el embustero, se salió con la suya, gracias a un eclipse lunar. Y lo que mi gente, Alec aquí, estoy aquí con Alison y Cintia. Sí, nos encontramos aquí, parece que nos sigue a nosotros en el canal. Este bueno, Santo Domingo. Este Santo Domingo, wow, qué cosa. Pues, gracias por ver este episodio y espero que lo disfrutaron. Ya saben, si les gustó, dejen un like y si no les gustó, también denle un like, ¿verdad? Porque imagínense, ¿por qué no? Hay que darlo. Y si nos quieren apoyar más, pueden seguirnos en Patreon también. Y no olviden que nos pueden apoyar por medio de compartir los videos y seguir viéndolos. Ya es una gran ayuda. Bueno, hasta la próxima. Y abur mi gente. También saludo aquí de nuestros amigos. Nos vemos. Bye.